al Alfredo y Belén, que está llegando. Moneda, que está arriba. Pero Josep estaba ahí, ¿no? Sí, ahora le dije, Josep está allá. Sí, sí, hemos estado aquí. Molt bé. Ah, Josep, allà. Molt bé, és l'hora, les 10, però estem... Creo que Alfredo Pastor está por aquí, pero no lo veo. En todo caso, comienza. Y Belén Barreiro, que está viniendo de la estación de Sants ahora. Pero si os parece, comenzamos. Muy bien. Buen día. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí. Lo estaba ahora comentando con Carlos Gasóliva. La verdad es que estoy muy contento, muy contento de la asistencia y de dicho así, del perfil de la asistencia. Muchas gracias, en serio. En segundo lugar, manifestar la alegría y la satisfacción como presidente del CERCLA, del Círculo, de esta colaboración con el CIDOP y con Carles Gasóliva. Son dos instituciones, no sé, en términos futbolísticos, señeras, ¿no?, de Barcelona, de Cataluña, y una colaboración como esta en un tema que creo que merece un poco el ampliar el foco, el ampliar las miradas, como es el caso de estas dos instituciones, ¿no? En tercer lugar, gracias a todos los ponentes de esta mañana. Creo que es una buena selección de opiniones, de visiones también, ¿no?, de visiones sobre el tema que vamos a desarrollar. Yo anticipo un poco que dentro de un ratito me ausentaré, aunque después vendré, pero lo quiero decir por el motivo que me lleva a ausentarme. Hoy celebramos, como todos los años, desde hace 15 años, el triste asesinato de Ernest Lluch en la Facultad de Económicas, en mi facultad. Todos los años hacemos, coincidiendo con su asesinato, hacemos un acto de recuerdo, un poco de discusión de temas que a él le gustaría, si de estar vivo, le gustaría discutir. Como sabéis, mi relación con Ernest ha sido muy intensa. Fue mi codirector de tesis doctoral con Fabián Estapé, y después estuve muchos años como colaborador de él también en el ministerio, y especialmente pues 6 años como vicerrector cuando él fue rector. Por lo tanto, espero que esto me disculpe un poco a la ausencia a partir de las 11, porque estaré en el acto de la facultad y espero después volver a este acto. Muy bien, por mi parte, finalmente, no el fijar posición, porque la institución no tiene posición sobre el tema, naturalmente, pero un poco la posición personal, el por qué hablar del futuro del capitalismo, ¿no? De capitalismos hay muchos, y la palabra merecería ya desde el inicio algún tipo de precisión, ¿no? Porque a lo mejor caemos en esa tentación que se cayó después de la caída del muro de Berlín, ¿no?, con aquel título tan eficaz, pero tan equívoco, ¿no?, de el fin de la historia, ¿no?, el título del libro del análisis de Fukuyama, ¿no? Yo creo que también en el ámbito de la economía, del pensamiento económico, la caída del muro de Berlín y todo el clima económico y el clima intelectual que se desarrolló en aquellos años le hizo daño un poco a los enfoques dominantes sobre el funcionamiento de la economía. Pero insisto, de capitalismos hay muchos, y probablemente Alfredo algún apunte sobre eso habrá. No es el mismo el capitalismo europeo nórdico que el capitalismo anglosajón o norteamericano, que el capitalismo chino, que en este caso pues también Alfredo conoce de primera mano por haber sido profesor durante años en la escuela de negocios de Shanghái, ¿no?
Esta es mi primera puntualización, ¿no? Capitalismos hay mucho. Segundo, pero algo va mal, cogiéndole el título del libro de Tony Judt, ¿no? Algo va mal, ¿no? En o con el capitalismo, ¿no? Y probablemente como una señal solo de que algo va mal, es lo que está ocurriendo con la desigualdad, la pobreza y las oportunidades. Porque para mí el capitalismo, el buen capitalismo, desde sus inicios intelectuales en Adam Smith, es un sistema económico que, al contrario que los sistemas anteriores a él, al mercantilismo, el capitalismo se orienta al bienestar de la gente. Cuando uno lee a Adam Smith, lo que ve detrás de su formulación, no esas palabras, porque no se utilizaban, pero es la preocupación por la renta per cápita de una sociedad, en definitiva por el bienestar, no por el poder económico, ya sea el poder económico del Estado o el poder económico de algunos grupos determinados, ¿no? Yo creo que el buen capitalismo tiene una orientación y la tradición, la mejor tradición de la economía hasta hoy, creo que se orienta básicamente a cómo mejorar el nivel de vida y las oportunidades de la gente. Cuando, por los motivos que sea, eso se rompe, cuando ese escenario, esa expectativa de mejora de oportunidades para la mayoría, especialmente para aquellos que más las necesitan, se rompe, al sistema, algo va mal en el sistema, ¿no? Y este es un poquito, me paro prácticamente aquí, pero yo creo que desde este ámbito habría otras señales para la inestabilidad financiera extrema, pongo por caso, ¿no? También está indicando que algo va mal, pero a mí me gusta más focalizarme en términos de desigualdad, de pobreza y especialmente de oportunidades, porque mi percepción es que una sociedad puede funcionar relativamente bien y una economía puede funcionar relativamente bien con elevados niveles de desigualdad, siempre y cuando, sin embargo, contenga la percepción de oportunidades, el sueño americano, por decirlo así. La idea del sueño americano, es decir, la idea de que podemos progresar, tener oportunidades, trabajando duramente, aunque estemos en el marco de una sociedad desigual, eso nos hace tolerantes con la desigualdad. Mi percepción es que esa tolerancia social con la desigualdad se rompe, se quiebra cuando la gente, una gran parte de la sociedad, percibe que no tiene oportunidades aun cuando se esfuerce. Y yo creo que algo de esto me da la impresión de que nos está ocurriendo. Dicho esto, insisto, me paro aquí y paso la palabra a Carlos Gasóliva, que también como copartner, corresponsable de esta reunión de hoy. Bien, muchas gracias, señor presidente, y benvolgut amic Anton, com a president del Cercle d'Economia, director i socis del Cercle, director i experts del CIDOB, membres també de l'àmbit més proper i més interessat sobre aquests temes que avui els veiem aquí, que siguin molt benvinguts. En verdad, esta jornada sobre el futuro del capitalismo está patrocinada, lo digo porque hay que ser agradecido, está patrocinada por un programa que está desarrollando el CIDOB, financiada por la Comisión Europea, que se llama Europe for Citizens, y que nos deja un grado muy amplio de libertad para escoger temas. Y ya hace años que, a nivel personal, yo llevaba entre ceja y ceja la conveniencia de realizar una jornada como la que celebramos aquí. De hecho, desde que el Financial Times en el 2009 le dedicó páginas enteras con contribuciones de autores de altísimo nivel, pensando, bueno, después de la crisis, ¿qué? ¿Se aguanta o no se aguanta el capitalismo? Y la conclusión es que sí. Que es el capitalismo es como la energía, que se transforma, pero ahí está, ¿no?
Y es obvio que la crisis que empezó con la gran recesión no se ha cerrado. Lo vemos en las tensiones en el seno de la Unión Europea, en las relaciones internacionales y en los estados. Y tensiones a veces muy graves, no únicamente económicas, también políticas y sociales. Antes de ayer escuchaba en una tertulia radiofónica un miembro ilustre de la Junta del Círculo, que es el notario López Burniol, el cual decía que él veía ciertos paralelismos entre las tensiones que habían en los años 20 y 30 en la Europa del siglo pasado y en las que hay en la actualidad, algunas de ellas. Lo que pasa es que en aquellas tensiones habían tres modelos en juego. El modelo de las democracias liberales clásicas, por decirlo de alguna manera, las diferentes modalidades de fascismos y el comunismo. Hoy no. Hoy hay el capitalismo, lo cual se discute, y ya lo veremos, y de aquí esta reunión, cómo se ha de modificar para que supere los temas que ha dicho el presidente Costas, es decir, sobre todo la desigualdad y la pobreza. Lo que se discute es el modelo capitalista a aplicar o preservar en el momento presente para responder a la crisis, o mejor dicho, las crisis que nos ha dejado la gran recesión. Entre estos temas, y se ha mencionado, está la aportación que de alguna manera ha convulsionado este año, que es el capital de Piketty, que es el mejor libro premiado por el Financial Times. Hace tres semanas el Financial Times decidió que Piketty, que explica las lacras de la aplicación del sistema capitalista actual y que hace una propuesta, no de cambio de sistema, sino de mejora del sistema a base de volver a recuperar un capitalismo redistributivo basado en un cambio en el sistema impositivo. Lo que pasa es que ha de ser global. El impuesto que él propone ya no sirve a nivel de Estado, ya no sirve a nivel de la Unión Europea, ha de ser global. En este sentido, Kennedy escribió, a ver si lo encuentro, sí, escribió capitalismo en una forma modificada no desaparecerá, como la democracia tiene serios problemas, pero aunque uno encuentre defectos, como en la democracia, los críticos al capitalismo descubrirán que todos los otros sistemas son peores, que es la frase de Churchill, ¿no?, de que es el menos malo de la democracia de los sistemas. Dice, la política económica nos enseña esto. Otros, como John Kane, propone un cambio político. Dice que los males están que las grandes corporaciones están dominando la política y la política no actúa para controlar los intereses de las grandes corporaciones, y el papel cada vez más destacado y más, de alguna manera, en el que hay más incidencia sobre su papel distorsionador en la democracia, sobre todo en Estados Unidos, de los lobbies, de los grupos de presión, que al final son los que establecen o marcan las prioridades de su sistema parlamentario. Hay otros que, por ejemplo, Phelps, este es muy positivo. Phelps dice, no, todo esto no nos preocupemos, porque como el capitalismo se regenera,
y ya, ya se arreglará. Y entonces pone el acento en la innovación. La innovación, que está inherente en la dinámica del capitalismo, ya se innovará, ya nos lo solucionará. Lo que hay que hacer, dice, es hacer dos cosas. A fomentar niveles más altos de educación y, por otra parte, favorecer la innovación, es decir, todo lo que nosotros llamamos investigación y desarrollo e innovación. Yo me quedo con una definición de Martin Wolf en esta serie que decía del Financial Times, que dice: el capitalismo ha cambiado siempre. Necesita, y ahora mismo necesita cambiar, si se trata de su sobrevivencia y su proyección futura. Nosotros necesitamos encontrar una serie de reformas prácticas dentro del capitalismo y revisar la estructura de framework con el cual opera. El capitalismo continúa siendo una respuesta única o específica, flexible e innovativa del sistema económico. Puede haber una crisis ahora, pero continuará siendo, dentro de la historia de la humanidad, la que ha generado las invenciones más brillantes. Cojamos lo que tiene de mejor. Y sería esto, es decir, por lo tanto, las aproximaciones como la de Helser o de la Hirschman, hay diversos enfoques y se trataría de ver que en estos enfoques, por cuál es el más adecuado para superar las evidentes lacras que presenta el capitalismo hoy, después de la gran recesión. Esto nos lo ha avanzado el presidente Costas, que en sus artículos periódicos en el semanario de economía del país de los domingos ya nos ha ido avanzando sus reflexiones sobre este tema, y Alfredo Pastor también. En otros artículos dominicales, estos en La Vanguardia, en el suplemento Dinero de La Vanguardia, en el cual los dos coinciden en poner de relieve las desigualdades, los desequilibrios, la creciente parte de la población en situación de marginalidad, poniendo el acento entre otros efectos. Recientemente Alfredo Pastor lo ha hecho también sobre el paro y la necesidad de luchar contra unos niveles inaceptables de paro. Y querría recordar, en el caso de Alfredo, que cuando las cosas ya iban muy, 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 muy bien y todos nadábamos en la abundancia en el 2006, el 2007, él ya hizo un artículo que guardo, porque ya dijo que dentro de aquello que iba bien, había una cosa que no iba nada bien, que era la generación de una desigualdad excesiva en las sociedades. Por lo tanto, no tenemos en la reflexión marco que nos hará, no es del momento, viene de muy lejos y lo hemos podido seguir en sus escritos. Por lo tanto, me quedo aquí, porque ahora lo que ha de haber es debate, en base a unas muy buenas contribuciones con esta exposición inicial de Alfredo Pastor y de las contribuciones que seguirán a continuación en la mesa redonda que está prevista. Muchas gracias al Círculo de Economía, siempre es un placer asociarnos al Cercle, on s'ha citat un dels seus inspiradors, que va ser el mestre d'en Costas, el Fabià Estapé. La primera vegada que vaig anar al Cercle va ser en l'any 68, amb una conferència que... abans. A l'any 64, amb una conferència que ja donava el Fabià Estapé. I per al CIDOP, aquesta
relació de col·laboració i de col·laboració també és molt, molt positiva i constructiva per nosaltres. Per tant, moltíssimes gràcies, gràcies a tots vostès per la seva assistència i per les contribucions que sin duda apareceran a lo largo de esta mañana. Muchas gracias. Pues vamos con 5 minutos de anticipación respecto del programa. Y eso está muy bien. Sin más, tienes 5 minutos más que los que estaban en el programa. Ganaremos 5 minutos más para el café. No, verás. Bueno, buenos días. Siempre es muy gratificante dar una conferencia ante un auditorio tan distinguido como este, con un título tan escaso de pretensiones como el futuro del capitalismo, y después de las presentaciones de Antón Costas y de Carlos Gasóliva. O sea que es posible que ganemos 20 minutos antes del café. Bueno, yo procuraré hacer esto ameno por de formación profesional, porque yo enseño una asignatura ante un público al que esta asignatura no le interesa nada, y por consiguiente estoy acostumbrado a hacer por lo menos las clases amenas. Bueno, lo primero que hay que preguntar es por qué hablamos de este asunto del futuro del capitalismo. Hacía mucho tiempo que no se hablaba de esto. Yo creo que hay fundamentalmente tres problemas. Uno de ellos ya ha sido visto por Antón y por Carlos: la concentración excesiva de la riqueza o la desigualdad. Esto es lo que ha puesto de moda Piketty este año, pero del que ya se hablaba hace tiempo, no mucho tiempo, pero hace tiempo. Hay dos más. Uno es el futuro del trabajo, lo que se llama las recuperaciones sin empleo. Hoy hay un artículo en un periódico que habla de la recuperación en el Reino Unido, que está creciendo mucho, efectivamente, y dice: es una recuperación sin alegría. Bueno, pues esto. Este es el segundo problema, estas recuperaciones sin trabajo. El tercero es también, no es el de las crisis, no, es el que ahora sabemos que las crisis son recurrentes, y además que no vienen de fuera, sino que las genera nuestro propio sistema. Es decir, son unas crisis endógenas, son cosas que vienen de dentro. No es el petróleo, ni es un meteorito, es nuestro propio sistema que genera esas crisis. Y claro, estos son motivos de preocupación, estas tres cosas. Bueno, sobre el futuro del capitalismo se ha hablado muchas veces durante mucho tiempo. La explicación, la profecía más conocida para nosotros es la de Marx, algunos porque la han leído, otros porque nos la han explicado. El capitalismo se derrumba por sus propias contradicciones internas. No sabemos si Marx ha tenido razón o todavía no ha tenido razón, no tendrá razón. La lógica del libro de Piketty se parece mucho a la de Marx. El propio funcionamiento del capitalismo lleva a estas cosas. Hay una profecía más reciente y menos conocida que está escrita justo en la época del capitalismo salvaje, hacia 1910. Es la de un historiador inglés que era muy amigo de Chesterton, hoy está completamente olvidado, se llama Belloc. Y este tiene un libro que se llama El Estado Servil. Y dice, escribe en 1910, dice: este sistema que tenemos, este capitalismo, no es sostenible, esto no se aguanta porque inflige tanto sufrimiento a la gente que esto no se aguantará. Entonces dice: hay tres salidas. La primera es repartirlo todo otra vez. Dice: esto no me parece práctico porque seguramente los que tienen ofrecerán cierta resistencia a este reparto. La segunda es la colectivización, pero esto tampoco es una buena salida. Y dice, la tercera es lo que él llama el Estado servil. El Estado servil consiste en que los trabajadores venden su libertad a cambio de seguridad. Y dice, este es un pacto que todo el mundo aceptará, unos y otros. Y tuvo razón. Este es un pacto que se mantuvo durante muchos años, pero que desde hace 30 o 40 años se ha empezado a romper. Es decir, ahora se dice con toda tranquilidad: el trabajo para toda la vida no existe, esto es una cosa del pasado, esto ya no hay que pensar en esto, no se sabe por qué, pero el caso es que hemos llegado así. O sea, el pacto de libertad por seguridad ha durado durante algún tiempo,
O sea que en este sentido Belloc lo acertó, pero es un pacto que en este momento ya no sirve. Yo lo que les propongo, en vez de intentar adivinar el futuro del en vez de tratar de adivinar el futuro del capitalismo, cosa que no sabemos cómo va a ser, volver un momento la vista al pasado, con un propósito, y es el de recordar que el capitalismo que nosotros conocemos ahora no se inventa, es una variedad, yo creo que una variedad degenerada, de una forma de organización de la actividad económica que llamamos la economía de mercado. La historia ahora ya nos ha dicho que la tesis aquella famosa de Weber de la ética protestante como inspirador del capitalismo es históricamente falsa. Es decir, el capitalismo, lo que en realidad no es el capitalismo, sino la economía de mercado, nace mucho antes. Nace mucho antes y no nace de la ética protestante, sino que nace de la Iglesia Católica. Y no nace en Alemania, sino que nace en Italia. Esto ya se sabe, ¿no? Es una cosa que ya se sabe. Bueno, y lo interesante es ver que casi todos los elementos del capitalismo ya están en aquella economía de mercado. La propiedad privada existe, la libertad de empresa existe. Se exige que los sujetos que participan en la actividad económica sean racionales, que no quiere decir que tengan que maximizar el beneficio, que es lo que se dice ahora. Se dice sencillamente racional, quiere decir que uno sabe lo que hace, hará lo que quiera, pero sabe lo que hace. Esto es un individuo racional, no un individuo que maximiza, no, es un individuo que sabe lo que hace. Si uno quiere maximizar, no lo maximiza, sabe lo que hace. Y por consiguiente, como la libertad de empresas supone rivalidad, tiene que haber una autoridad neutral que dicte unas reglas que se observen. Estos son los principios de la economía de mercado. ¿En qué difiere de esto el capitalismo? A mi entender, el fondo, claro, difiere en la superficie, difiere en que en el siglo XV... el empresario era el comerciante, pero no había medios de producción más que herramientas, no había máquinas, no había fábricas, y por consiguiente los que vendían sus productos al comerciante eran los artesanos. No se planteaba la cuestión de la propiedad de los medios de producción, cada artesano tenía los suyos. Esto ha cambiado, pero esto no es más que la superficie. En el fondo, a mi entender, lo específico del capitalismo, lo que distingue el capitalismo de estas otras formas de economía de mercado, es el sujeto. El sujeto de la economía para el capitalismo es una cosa que llaman el individuo autónomo. Y esto viene de Bentham. Bentham dice: la comunidad es un cuerpo ficticio. El interés de la comunidad es la suma de los intereses de los individuos. Esto parece obvio, pero no es nada obvio, porque una vez se aceptan estas dos cosas, lo que es lógico es decir, bueno, ¿cuál es el propósito de una economía bien organizada? Maximizar la suma de los bienestares de los individuos, se repartan como se repartan, y esto es lo que nosotros tenemos ahora como función objetivo en una economía de mercado, maximizar el bienestar colectivo, que no es más que la suma de los bienestares individuales. Como digo, esto nos parece a nosotros una cosa obvia. La consecuencia de esto es que, claro, el bien más preciado para el individuo es la libertad. La libertad, se dice, no se puede conseguir sin propiedad. Si no hay propiedad, no hay libertad. Y por consiguiente, la propiedad se convierte en el derecho por excelencia. El derecho, no hay ningún derecho que pueda prevalecer sobre el derecho de la propiedad privada, porque es lo que protege la libertad individual. Y este es el bien más preciado del individuo. De aquí nace, entre otras cosas, la prisión para deudas. Es decir, las deudas hay que pagarlas hasta las últimas consecuencias. Bueno, como digo, esto es,
Este es el fundamento del capitalismo tal como nosotros lo conocemos. Pero hay otras variedades de esto. La economía a la que me he referido antes, aquella economía de la Italia de los siglos XIII al XV, la economía social de mercado que pusieron de moda los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, la economía cooperativa, son economías de mercado. ¿En qué difieren de la economía capitalista a la que me he referido antes? En el sujeto. El sujeto de la economía social de mercado, de la economía civil o de la economía cooperativa no es el individuo autónomo. Al revés, donde Bentham dice la comunidad es un cuerpo ficticio, estas variedades de la economía dicen el individuo autónomo es un cuerpo ficticio, no es la comunidad, es el individuo autónomo. Y si lo pensamos bien, tienen razón. El individuo autónomo es una cosa que no existe, o si existe, es un monstruo. A ver, el chico aquel noruego que asesinó a 60 compatriotas suyos era un individuo autónomo. Y si miráis su biografía, eso es lo que era. Es un individuo que se fue retirando cada vez más de la sociedad cuando antes de salir con sus armas de su casa, era un hombre que llevaba tiempo sin hablar con nadie, no tenía contacto ya con nadie, era un individuo autónomo y hacía efectivamente lo que le daba la gana a él. Aquel señor que mandaba bombas en un sobre, que vivía en una cabaña en el bosque, mandaba bombas en un sobre, el Yuna Bomber, este era un individuo autónomo. Las personas normales no somos individuos autónomos. Las personas normales necesitamos del resto para nuestro desarrollo. Entonces, es por esto que tanto la economía cooperativa como la economía civil, como la economía social de mercado, para ellos el sujeto es lo que se llama, lo que nosotros llamamos la persona, que es naturalmente un señor. Es un señor, pero que no puede entenderse ni puede desarrollarse al margen de lo que le rodea. Claro, si esto es así, entonces el objeto de la economía, el propósito de la economía ya no es maximizar el bienestar del individuo, es facilitar el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. Esto no lo hace solo la economía, lo hace la política también, para otros lo hace la religión, cada una en su plano. Pero lo importante es que, claro, para facilitar el desarrollo del individuo dentro de su entorno, es decir, no concibiéndolo como algo aislado, tiene que entrar naturalmente la comunidad a la que pertenece. Y por esto se dice el objeto de estas variedades de la economía de mercado es lo que se llama el bien común. Cuando se pronuncia la palabra bien común, a todos se nos quedan los ojos medio entornados porque nos suena a cosa de curas, cosa que en gran parte es verdad, pero hay una manera más simpática de entender el concepto. El concepto de bien común, en donde todo lo hemos experimentado todos, es en la familia. Cuando en una familia se hace algo por la familia, que no es lo que más le guste ni a este, pero se dice, no, esto se hace por el bien de la familia, esto es el bien común, es sencillamente el bien de estar juntos, este es el bien común. Entonces, el objeto de estas economías cooperativas, civil, etcétera, etcétera, es el bien común. En esto se distinguen de cosas de las economías colectivistas. No es que haya algo que sea superior al individuo. No hay nada que sea superior a la persona, pero sin embargo la persona para su desarrollo necesita de la comunidad. Y es por esto que el bienestar de la comunidad es un elemento indispensable de una economía bien organizada, porque esto es lo que permite a cada uno desarrollarse. Sin esta comunidad uno no se puede desarrollar. Algunas consecuencias de esto. O sea, ¿en qué difieren esta economía cooperativa o esta economía civil o la economía social de mercado de este capitalismo, así, lo que se llamaba el capitalismo salvaje? Bueno,
El primero es que la propiedad o el pago de las deudas no son derechos, pero no son derechos que puedan prevalecer sobre cualquier otro derecho, son derechos que tienen su sitio. En la división del trabajo, la productividad, es decir, la búsqueda de la productividad, no ha de primar siempre sobre la creación de empleo. Eso también es una consecuencia de esto. Si el trabajo es una necesidad vital, no es solo algo que se hace a cambio de un sueldo, sino que en sí es una necesidad, entonces hay que encontrar un lugar a la satisfacción de esa necesidad. Y la productividad, que es la capacidad de producir más, no ha de primar siempre sobre esta necesidad de trabajar. Si comparamos esto que acabo de decir, ya estamos acercándonos al café de una manera vertiginosa, o sea que no se preocupen. Si comparamos esta variedad con la variedad capitalista, lo que vemos es una cosa interesante, y es que la lista, si hacemos una lista de los móviles, de los valores, de los objetivos, es casi la misma. Lo único que cambia es el orden. La propiedad privada, el principio de acumulación, que los que empezaron con la economía civil decían, esto es muy necesario porque esto es lo que hace que uno se cuide de las cosas para las generaciones siguientes. Esto era el principio de acumulación, esto era una cosa que salía también de la doctrina de la Iglesia Católica, no de la ética protestante. No es que me quiera meter con los protestantes, bastantes problemas tenemos ya. La lista es la misma, lo que pasa es que hay cosas que pasan antes que otras. Si hubiera que caracterizar seguramente lo que nosotros estamos viendo como esta variedad de economía de mercado, seguramente diríamos que hemos dejado que el enriquecimiento pese demasiado. No que no sea bueno, sino que sencillamente hemos dejado que pese demasiado. Y como decía un socialista inglés, Tony, decía, los móviles económicos son buenos criados, pero malos amos. Malos amos. Entonces, lo que es seguramente una buena manera de caracterizar lo que nos está pasando ahora es esto, es que hemos dejado que el placer de enriquecerse o la necesidad de enriquecerse o lo que sea haya pesado demasiado. Y llegamos a aquello que decía Adam Smith. Adam Smith decía, la disposición a admirar y casi a rendir culto a los ricos y poderosos y a despreciar, o al menos a desdeñar, a los de pobre y mísera condición, es la mayor y más universal causa de la corrupción de nuestros sentimientos morales. No está mal esto. Yo creo que en esto estamos viendo un retrato. Esto es como un espejo. Lo escribe Adam Smith antes de escribir La riqueza de las naciones, y nos vemos retratados en este asunto. Bueno, yo creo que esta reflexión es interesante porque lo que nos dice es que la manera de arreglar esto no se trata tanto de extirpar, es decir, de cambiar la lista de los móviles, de los objetivos, sino de poner un poco de orden, de poner un poco distinto, un orden distinto. No se trata tanto de extirpar como de reequilibrar y de reorientar. Es decir, reequilibrar para evitar que la riqueza sea el móvil más poderoso y casi el único de la conducta de la gente. Y reorientar para que el criterio del éxito ya no sea el éxito individual o el bienestar individual, sino que sea el bien de estar juntos, esto que llamamos el bien común. Y que uno se dé cuenta de que para estar bien, los demás también tienen que estar bien. No es muy difícil esto, ¿no? Pero es lo que hay que... yo creo que esto es el futuro del capitalismo, no sabemos cuál es, pero yo creo que la manera de convertirlo en una cosa más humana es esta, ¿no? Es cambiar el orden en esta lista de valores, que son unos valores y unos móviles que todos tenemos en mayor o en menor grado. Bueno, dicho esto, claro está, esto no exime de hacer cosas prácticas. Es decir, la propuesta de Piketty, él lo dice, no es una propuesta práctica, pero es evidente que en este terreno hay cosas que se pueden hacer. Una cosa que habría que hacer, porque siempre que pensamos, decimos, la gente responde a los incentivos. Bien, y entonces, ¿incentivos qué quiere decir?
siempre quiere decir dinero. Todos nuestros incentivos se han convertido en incentivos monetarios. Bueno, hay otros incentivos. Hay cosas que no se consiguen con incentivos monetarios, hay otros incentivos. Lo que dice aquí Adam Smith, la disposición a admirar y casi a rendir culto a los ricos y poderosos. A todo el mundo le gusta ser admirado, a todo el mundo le gusta que le rindan culto. Entonces, habría que no estaría mal que en nuestra sociedad también se admirara o se rendiera culto. Rendir el culto quizás es mucho, pero que se admirara a la gente que hace otras cosas que ser rico, mientras que lo que nos proponen siempre como modelo son gente rica, son gente que ha tenido éxito. Ha tenido éxito quiere decir que ha ganado mucho dinero, porque al final siempre se dice, este gana tanto con esto que hace, ¿no? Habría que ampliar un poco la lista de incentivos. Y luego, naturalmente, hay cosas que se pueden hacer en la práctica, hay cosas fiscales, hay cosas laborales, hay cosas que se pueden hacer, pero con un objetivo diferente, es decir, diciéndonos, bueno, si por ejemplo estamos hablando de cosas fiscales o de cosas del mercado laboral, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aumentar la productividad, eso es lo que dicen en Alemania. El objetivo es aumentar la productividad. Conste que en Alemania dicen el objetivo es aumentar la productividad, pero preservan el empleo. Nosotros, para aumentar la productividad, destruimos el empleo. Pero, es decir, bueno, el objetivo es aumentar la productividad o es preservar el empleo. Esto es lo que, es decir, esta orientación lleva a medidas en los mismos terrenos, pero con resultados diferentes. Para resumir todo lo que quería decir, estamos viviendo una forma, yo creo, degenerada de lo que era la economía de mercado. Yo creo que nadie discute que la economía de mercado ha sido el instrumento de prosperidad material seguramente mejor que ha inventado la humanidad, pero como toda planta hay que cuidarla. A mi entender, las medidas que se proponen, si no es con esta reorientación de la lista de cosas, no van a ninguna parte. O sea que lo primero que hay que hacer es pensar un poco en estas cosas, decir, bueno, qué es lo más importante y lo menos importante, y orientar nuestras cosas de acuerdo con lo que sea más importante. Yo creo que no os he dicho nada nuevo, pero se lo he dicho en poco tiempo. O sea que espero que me excusen, que compensen una cosa con la otra. Gracias. Muy bien. Perfecto, pues esto... 10 minutos llevamos ya. Ganamos 10 minutos para entre el café y después el debate más amplio. Vamos a... Tenemos el café, ¿no? No. Después. Ahora perderemos los 10 minutos. Teníamos el café y una perversión del sistema que ni siquiera es... Adelante, Jordi. No hay que frustrarnos, estamos más cerca del café, pero de hecho no hay café para todos, porque nosotros estamos en esta mesa. Pasa que está posada el tapa presión. Estamos en un mundo libertad, todo el mundo que puede salir para el café, menos los que estamos condenados a estar aquí en el debate. Entonces agradezco mucho y agradecemos mucho la intervención y presentación y clase magistral de Alfredo Pastor. Siempre ameno, agudo y profundo. Y ahora, en este esquema que tenemos, a mí me toca moderar el debate entre los participantes en este debate: Belén Barreiro, Antonio Franco, Jordi Mercadé, Fiona Majar y José Ramoneda. Y lo que propongo es que haya una breve intervención de cada uno de ustedes, 5 o 10 minutos, y luego ya de mesa redonda, nunca mejor dicho, por el tamaño y la forma de la mesa. Pero también en mi papel de moderador no voy a intervenir nada más que ahora al principio para señalar algunas cosas, inspiradas en parte también por lo que ha dicho Alfredo Pastor, pero también porque no deja haber una cierta preocupación sobre el futuro del capitalismo, no por lo que es lo que puede ser, sino por lo que nos digan que pueda ser o que deba ser.
tema de la desigualdad, obviamente, es un tema que preocupa, es un tema que nos afecta. Hay un discurso en contra de la desigualdad, hay un discurso muy, muy, muy construido y cada vez con más adeptos en contra de la desigualdad. Y sin embargo, para algunos la desigualdad sigue siendo algo así como el motor del capitalismo, como a veces la inflación, y la inflación moderada no deja de ser el elemento lubricante de la máquina que hace funcionar la economía. Es decir, no hay nada peor que cero inflación o deflación, pero no hay nada peor que inflaciones o hiperinflaciones. No hay nada peor que una extrema desigualdad, pero no hay nada peor que una extrema igualdad, ¿no? En este sentido, yo me remito también a las aportaciones de la teoría de la justicia de John Rawls, en que su principio de diferencia o maximín, que sería maximizar las rentas mínimas, establece que la desigualdad solo es aceptable cuando una mayor igualdad perjudicará a los individuos menos favorecidos. Es decir, regresar a una extrema igualdad sería también en perjuicio de los individuos menos favorecidos. Entonces, el problema es cómo nos mantenemos en este equilibrio de tener una cierta desigualdad que sea este motor también del capitalismo, sin caer en algo que es distinto de la desigualdad, que es la inequidad. Es decir, la inequidad es injusticia. La desigualdad por sí no es injusticia. La extrema desigualdad puede ser injusticia, pero la desigualdad en sí no es injusticia. Puede haber desigualdad por muchos motivos. Alfredo Pastor lo ha dicho. Los individuos racionales no necesariamente tienen que maximizar. Pueden desear no maximizar. Pueden desear ser incluso desiguales o actuar de manera de ser desiguales. Digo esto porque también en el debate del futuro capitalismo está el extremo aspecto de la desigualdad, y yo me mantendría en esta definición de que el capitalismo es un sistema económico y de relaciones sociales en que pesa y la propiedad privada es esencial, también el intercambio, la libertad de intercambio de bienes y servicios entre individuos libres, y también el uso de los mecanismos de mercado para el control de la producción y la distribución de estos bienes y servicios. Y cómo no, algo que Piketty no acaba de reflejar en su libro, que es el tema del riesgo en esa supuesta tasa de rendimiento que supera las tasas de crecimiento, es decir, el riesgo. El individuo también es desigual porque tiene distintos comportamientos frente al riesgo. Es decir, el riesgo también te puede llevar a la pobreza, y de hecho, y objetivamente, y sin entrar en temas de a veces de dramas personales que ocurren en la crisis, obviamente muchos individuos que hoy están en situaciones desesperadas es porque han entrado en el pasado en situaciones de riesgo, seguramente mal aconsejados, seguramente finalmente no ha sido el gran banquero, sino el empleado del banquero buscando su máxima retribución a final de mes, lo que ha llevado a situaciones que hoy conducen a esta gran desigualdad. Y obviamente esto no significa que en este esquema de mercado no deba haber y no deba existir una regulación externa. Voy a acabar diciendo en esto del café. Recuerdo en una de mis estancias en la escuela de Fabric Choice en Virginia, un día la secretaria, cansada de que los bebedores de café no contribuyesen al colectivo bien común, que era depositar ahí su dinero, puso un gran cartel diciendo: el café no viene de los árboles. Es decir, bien, pues en este caso el bien común también hay que producirlo y hay que contribuir y hay que buscar mecanismos para asegurar, aunque sea con carteles indicadores y avergonzantes para aquellos que no contribuyen a la producción de café y al consumo de café colectivo. Sin más preámbulos, ya creo que tenemos bastantes elementos de debate con la intervención de Alfredo Pastor. Entonces, en el orden que están y he citado, en primer lugar, pues daré la palabra durante 5 o 10 minutos a Belén Barreiro, teniendo en cuenta que después iba al café y la intervención de los asistentes será después del café. Habrán podido pensar con la taza de café y empezaremos a las 12:45 el diálogo con todos los asistentes a este evento. Entonces, por favor, Belén Barreiro, directora de My World, expresidenta de CIS. Pues muchas gracias y disculpa por llegar tarde, vengo de Madrid y por eso me he retrasado un poco. Bien, no sé si se me oye porque así se me oye bien o me da la impresión de que sí, se me oye bien. Bien, yo vengo, le comentaba a Jordi el otro día cuando me preguntó qué exactamente qué es lo que tenía pensado hablar aquí,
Le agradezco muchísimo la invitación, la verdad, porque yo también estoy muy preocupada con la situación actual. Cuando me llamó Ramón Edad, le dije, pues sí, la verdad es que también llevo un tiempo trabajando en esto, tenemos datos interesantes y yo creo que está, que se ha llegado el momento también de contarlo para contribuir a, bueno, a tomar conciencia de qué es lo que está pasando. Bien, yo voy a hablar de algo muy concreto, que es el fenómeno Podemos trasladado al ámbito del capitalismo, que no significa cuál es la posición del nuevo partido Podemos con respecto al capitalismo, sino que significa que lo que ha provocado el nacimiento de Podemos está provocando la crisis del capitalismo. Y lo voy a ilustrar con datos muy concretos de nuestras investigaciones. Bien, yo hace dos años, en 2012, en julio del 2012, cuando nadie se pensaba que Podemos iba a existir y mucho menos que iba a llegar a ser el primer partido político en las encuestas del CIS, en el último CIS, en voto directo, en julio del 2012 escribí un artículo que se llamaba Regreso del futuro, en el que hablaba de unas hipotéticas elecciones generales en el año 2016 y en el que vaticinaba la victoria de un partido que me inventaba, que se llamaba el Partido Radical, y que en todo se parecía a Podemos, salvo que lo lideraba una mujer, porque ya que podía elegir decidí que fuese mujer. Y en todo lo demás se parecía muchísimo al fenómeno Podemos. El artículo pues provocó bueno, algún debate, pero más bien, tampoco digo que poco serio, pero no se sacaron lecciones de lo que yo pretendía contar en ese artículo, y desde luego los partidos políticos no tomaron mucha nota. Entonces, en ese artículo, la razón por la que yo decía que iba a producir un fenómeno como el de Podemos dos años antes de que se produjese, eran dos. La primera, porque estaba observando en los datos de opinión pública que se estaba produciendo una ruptura muy preocupante entre las élites y la ciudadanía, más bien entre la ciudadanía y las élites. Esa ruptura se traducía en una crisis del bipartidismo, que luego algunos institutos no reconocieron a tiempo a causa de los modelos de estimación de voto, pero que yo veía clarísimo que se iba a producir en las elecciones europeas, con una crisis del sentimiento europeísta que siempre ha habido en España, con una crisis con respecto a todas las instituciones o casi todas las instituciones del Estado, con unas caídas de confianza espectaculares, salvo en el caso de la Guardia Civil, yo creo que absolutamente todas las instituciones se veían salpicadas por esta crisis, y una crisis que afectaba también al ámbito económico. Y entonces di con unos datos muy interesantes de un instituto americano en el que se veía que, comparando con la misma pregunta una serie de países en el año 2007 y en el año 2012, se veía que España era en el año 2007 de los países con ciudadanos más procapitalistas o proeconomía de mercado, y que unos poquitos años después, a causa de la crisis, cae el apoyo al capitalismo de forma tan radical que España se coloca a la cola de los países con sentimientos anticapitalistas, con niveles similares al de países como Rusia. Y por un lado, además de esta ruptura entre élites y ciudadanía, observaba que la ciudadanía, en vez de resignarse, en vez de adoptar una actitud acrítica o una actitud de resignación, había decidido tomar las riendas de su vida, tomar las riendas de la situación. ¿Y eso en qué se traducía? En que estaban aumentando los indicadores de interés por la política, que estaban aumentando las manifestaciones, protestas, el apoyo, solidaridad, en fin, todos aquellos indicadores que mostraban que estábamos ante una ciudadanía activa. Entonces, mi argumento era, tenemos una ciudadanía que está rompiendo con las élites, pero que no se resigna, sino que está más activa que nunca, y por tanto cabe la posibilidad de que decida crear un partido que sea un partido ciudadano, que de eso iba mi partido político inventado, de un partido ciudadano. Bien, ¿qué ocurre con el capitalismo? Pues ahora, en un estudio que vamos a lanzar en enero, que se llama Microscopia, y que analizamos en profundidad los efectos de los grandes propulsores de cambio, por supuesto la revolución tecnológica, pero también de la crisis económica, qué sociedad nos está dejando la crisis económica. En este estudio lo que observamos es que efectivamente hay dos nuevas tendencias que no se producían antes, que es la primera, un rechazo
hacia las grandes empresas, que no nace como microtendencia, sino directamente como una tendencia bastante potente, porque afecta al 25% de la población, y otra nueva tendencia, que es la desconfianza hacia el mundo financiero, que es aún más aguda que el rechazo a las grandes empresas, porque alcanza en torno al 36%. Bien, uno puede pensar, esto realmente es un asunto que afecta pues probablemente a los ciudadanos de clase baja o a los ciudadanos radicales, muy de izquierdas, etcétera. Pues cuando se analizan los datos se llegan a dos conclusiones. La primera es que no hay efecto de la clase social, es decir, no es la clase social lo que explica ni la desconfianza hacia el capitalismo, ni la caída, ni el rechazo a las grandes empresas, sino cómo la crisis te ha tratado, y especialmente cómo la crisis ha tratado a las clases medias y a las clases medias bajas. Por tanto, son las clases azotadas las que se vuelven críticas con el capitalismo. Y la segunda cuestión es que, si bien es cierto que hay más crítica con el capitalismo en la izquierda que en la derecha, también lo es que los ciudadanos moderados, los de centro o los que no tienen ideología, incluso los de derecha, tienen niveles preocupantes de rechazo a la economía de mercado. Bien, esto es preocupante, todavía más preocupante si tenemos en cuenta otro dato, que es que en la encuesta preguntamos si de forma subjetiva uno cree que la crisis la ha hecho bajar de clase social. El porcentaje, no sé qué porcentaje nos podemos imaginar ante una pregunta así, el porcentaje que nos sale es el 54%. Es decir, uno de cada dos españoles considera, es una pregunta, una respuesta subjetiva, pero considera que ha bajado de clase social como consecuencia de la crisis. Bien, ¿en qué se traduce este rechazo a las grandes empresas y este rechazo a la banca o esta desconfianza hacia la banca? Pues se traduce en cambios muy claros en la forma de consumir. En primer lugar, se produce, como ocurre en la política, una activación de la sociedad que busca soluciones dentro de sí misma y que lleva al desarrollo espectacular en estos tiempos de crisis de todo lo que llamamos la economía colaborativa, que sigue siendo, por supuesto, minoritaria, que sigue siendo algo relativamente pequeño dentro de lo que es la economía de mercado, pero que sigue ocupando, que está ocupando cada vez más espacio, y que además son precisamente las personas que rechazan las grandes empresas y que son críticas con el capitalismo las que se vuelcan en estas nuevas formas de economía colaborativa. Además de esto, se traduce en que se reactiva con lo que llamamos el consumo ético, que también es otro factor preocupante, es decir, consumidores que deciden dejar de comprar a una marca concreta, sencillamente porque consideran que esa marca concreta no se está comportando como debe comportarse en una sociedad. Por tanto, la óptica del consumidor es una óptica en la que está juzgando a las empresas y a la banca, no por los servicios que prestan, y esa visión yo creo que es una visión muy del pasado que hay que dejar atrás. Por supuesto, los servicios de las empresas tienen que seguir mejorando, siendo igual de buenos, y seguir mejorando, pero yo creo que es esencial que las empresas y la banca entiendan que la comunicación con el consumidor, al igual que ocurre en la política, es una comunicación en la que se está exigiendo a esas instituciones un comportamiento determinado en la sociedad. Un comportamiento determinado en la sociedad que no tiene que ver con lo que se llama la responsabilidad social corporativa. Tiene que ver con algo más complejo, que es el papel que asumimos todos en esta crisis, que ha producido una sociedad enormemente desigual, enormemente injusta, y que así lo juzgan todos los ciudadanos, sean de derechas, de izquierdas, de arriba o de abajo. Es decir, es unánime la sensación entre la ciudadanía de que la crisis ha producido unos resultados enormemente injustos. Luego hay efectos colaterales, pero que son interesantes para que las empresas lo conozcan. Entre ellos, que los ciudadanos que son críticos con la sociedad de consumo se vuelcan más en las marcas españolas, quizás por un sentimiento de el país se hunde, protejamos lo nuestro, y por tanto, bueno, pues esto sí que podría afectar en alguna medida a algunas marcas de otros países. Y y se ve también, no, y más o menos esas son las conclusiones, es decir, una sociedad que rompe con sus élites,
sean políticas o sean económicas, que se vuelca en sí misma en el fenómeno de la política, se traduce en el nacimiento de Podemos, y en el fenómeno del mercado se traduce en nuevas formas de consumo que, insisto, son todavía minoritarias, pero que claramente ya son muy latentes. Y añado un dato adicional, hay dos sectores especialmente afectados por esta crisis de capitalismo, claro, mis argumentos son mucho menos, no nada filosóficos, pero hay dos sectores muy afectados, que es el sector de la banca y el sector de las telecomunicaciones. Porque luego hay un elemento adicional también muy comparable con el mundo de la política, que es que se produce una división entre nuevas y viejas empresas. Es decir, lo mismo que los viejos partidos se les ve en cierta medida incapaces de tomar las riendas de la situación porque arrastran comportamientos pasados y porque arrastran una reputación, en el mundo de consumo también se observa que esta crisis del capitalismo afecta muy en especial a las instituciones más legendarias y, dentro de esto, a unos sectores más que a otros. Y con esto, bueno, lanzo la siguiente pregunta, que se puede hacer, algunas respuestas las tengo pensadas, pero lo dejo para el debate posterior. Muchas gracias, Valen. Soy simplemente un observador del profundo estado de malestar que tengo la impresión que ya, digamos, ha invadido toda la sociedad occidental, pero en algunos países más, o en algunas situaciones más que en otras, y en uno de los donde sin duda digamos ha calado más es en nuestro país. Tengo que, a esta alusión de periodista, de que voy a formular no solo una insolencia, porque así como Alfredo Pastor decía que no se atrevía a hacer profecías, yo voy a hacer una, quizá no profecía, pero sí una hipótesis de futuro, y además la voy a hacer desde la insolencia propia de quien tiene mi profesión, que es una profesión que tiene a veces como trabajo inexcusable expresar realidades muy complejas, situaciones con muchos factores y con muchos elementos contradictorios o acontecimientos con muchísimas lecturas, la obligación de expresarlo a veces en titulares de cuatro palabras. Esa, digamos, a eso me he dedicado a lo largo de la vida, profesional, y también, digamos, a esa especie de simplificación un poco de las cosas es a la que voy a recurrir también para expresar esta especie de profecía, ¿no? Tengo la sensación de que el sistema económico, el capitalismo, no quiere cambiar, se resiste a cambiar, cambia poco a poco, arrastra los pies todo lo que puede, pero tengo la impresión de que está siendo forzado a hacerlo, a transformarse en algo, y tengo la esperanza de que esa transformación va a continuar. Intentaré explicar un poco por qué y cómo. Tengo la impresión de que el capitalismo está condenado a reformarse entonces un poco, posiblemente de una forma lenta, posiblemente de una forma contradictoria, con marchas adelante y hacia atrás, posiblemente con muchos costes de todo tipo, pero que vamos a vivir, nosotros vamos a empezar a vivir un poco ese proceso, lo estamos empezando ya a vivir. Tengo la impresión de que esa reforma solo puede ir en una doble dirección, que los poderes democráticos, los poderes que emanan de los ciudadanos a través del voto, recorten o... intenten acabar su subordinación de facto respecto a los poderes financieros y que establezcan marcos
reguladores eficientes que pongan fin al laissez-faire descontrolado que ha favorecido en los últimos años la espiral de corrupción, de desigualdad y de injusticia que ha encrespado a los ciudadanos y que ha generado ese estado de malestar. Eso por un lado. Y luego, creo que la segunda parte de esa reforma, creo que el sistema económico tendrá que acabar aceptando medidas para que la globalización frene y corrija su tendencia actual a hacer que las desigualdades preexistentes todavía se vayan incrementando más. Yo creo que esta reforma del capitalismo es una cuestión esencialmente política, más que económica, y que debería ser un poco el desenlace del pulso triangular que sostienen actualmente los poderes financieros, los estados e instituciones políticas supranacionales y los ciudadanos de los países democráticos. ¿En qué escenario, también hago esta hipótesis o esta profecía, cuál va a ser el escenario que va a asistir un poco a la punta de lanza de este reformismo? Pues, pese a su declive, pese a haber perdido la centralidad geográfica en la vida económica mundial, pese a su retroceso en todos los sentidos como potencia mundial, creo que todavía el lugar más idóneo para que se produzca esto sea Europa y sea la Unión Europea, por la complejidad y la interrelación, pero también la solidez de sus convicciones democráticas, de sus tradiciones democráticas, y su experiencia también en vivir todo tipo de transformaciones a lo largo de la historia. Yo creo que el declive europeo está propiciando que la presión popular de su ciudadanía, que está ya desencantada con los excesos, con los abusos e ineficacias del modelo económico vigente, a los que atribuye buena parte de sus problemas, actúe y presione democráticamente, cada vez con mayor intensidad, a sus estados y a la Unión Europea para que adopten decisiones que quiebren esa subordinación de los poderes emanados de las urnas a los poderes financieros. Europa no lo tiene fácil. Tiene que hacer esto en paralelo. O sea, bueno, necesita ser más sólida, necesita ser más fuerte de lo que es actualmente, y además tiene que vivir este proceso en paralelo al de su propia construcción, que tiene también importantísimos frenos, importantísimas retrancas e importantísimas dificultades, porque para que Europa sea más sólida tiene que superar cosas tan formidables como formidables en fuerza, como la resistencia de los estados a ceder más áreas de soberanía, que es una cuestión que está bloqueando hasta ahora, a la existencia de profundas corrientes de opinión, populistas y no populistas, que en vez de vincular el declive de Europa a la insuficiencia de todo lo hecho en dirección a la unificación, lo atribuyen precisamente a lo contrario, a que se ha ido demasiado lejos en la pérdida del poder de decisión de los estados individuales, con lo cual la resistencia a ceder más áreas de soberanía tiene también un poderoso arraigo popular en la mayoría de los países y más bien con una tendencia creciente, es decir, que no va a ser nada fácil. Como existe también, por otra parte, evidentemente, la resistencia de los estados económicamente más poderosos o más estabilizados, con Alemania y el Reino Unido a la cabeza, a aceptar el principio democrático de igualdad, ni siquiera relativa, que hay detrás de un proyecto como el de la Unión, a partir de una realidad indiscutible. Son países que están aportando más a la supervivencia del club que otros y quieren seguir manteniendo la dirección de las riendas y, digamos, si rechazan el fondo de que las cosas se tengan que decidir entre todos. Ahora bien, yo creo que hay un factor que empuja a que las cosas vayan a ir en esta dirección, y es el tema de que los movimientos sociales que estamos detectando en estos momentos en Europa van muy por
creo que en Europa, después ya del hundimiento del marxismo y del, sobre todo de todo el desastre comunista, hay la conciencia de que el sistema capitalista no tiene en realidad alternativa. Y yo creo que, aunque hay de todo, porque evidentemente en una situación como la nuestra, en un continente como nuestro, hay de todo, por ejemplo, lo de Siza en Grecia, etc. Pero yo diría que no está todavía predominando un sentimiento anticapitalista, sino más bien un sentimiento de que es imprescindible corregir o rectificar algunas cosas del capitalismo. Y yo diría que esto está cuajando también como sentimiento popular muy amplio, en cierto sentido reflejado también en lo que nos explicaba Belén, a través del cual la gente en nuestro continente, digamos, está cambiando de actitud vital. Yo creo que sí, que la gente se ha cansado de protestar, de discrepar, de disentir, de quejarse, y ha acabado entendiendo una de las lógicas del sistema democrático, que es de que a través de las urnas se pueden cambiar las cosas, y hay ahora en muchos países, diferentes países, digamos, abiertos procesos. Algunos países ya los han vivido, de sustitución de los viejos partidos políticos clásicos. Italia ya no tiene ni democracia cristiana, por ejemplo, ni partido socialista, etcétera. Vamos, los cambios son generales. En Italia lo que hay ahora es una especie de, digamos, de partido raro, hijo de cosas raras, intentando llevar las riendas, pero vamos, digamos, están surgiendo planteamientos, se están estructurando movimientos políticos, digamos, nuevos, que están intentando realmente conseguir dar el salto a tener peso dentro de las instituciones y a hacer transformaciones desde dentro de las instituciones. Es decir, estamos asistiendo a un cierto declive de las actitudes testimoniales y un cierto auge de las actitudes de intentar transformar desde dentro. Ella, Belén, se ha referido al caso de Podemos. Es muy posible que luego en el curso del debate tengamos que hablar más de ello, ¿no? Pero es bastante indiscutible que Podemos encarna bastante, de una manera bastante nuclear, un poco, este tipo de nuevos planteamientos que están viviéndose en la sociedad europea, esta aspiración de cambio, esta puesta en cuestión de las cosas. Yo creo que al final ya ha roto las barreras, digamos, cuestiones como ya plantear públicamente dudas sobre si, por ejemplo, si son anomalías o forman parte del corpus central del sistema los paraísos fiscales, o la sistemática de las trabas, digamos, organizadas a las armonizaciones fiscales. Por ejemplo, también ha estallado recientemente el tema de Luxemburgo. Es una anomalía lo de Juncker y Luxemburgo, lo de que hayan estado haciendo trampas, aunque sean legales, que en realidad han quebrado el derecho de muchos países a tener los ingresos fiscales que les correspondían por la actividad de las multinacionales. ¿Es una anomalía del sistema o forma parte del sistema? ¿O el sistema necesita esto para seguir en grasa? Y cuestiones como estas, la cuestión de la corrupción, yo creo que, digamos, al final se han popularizado, se han amplificado, y ya digo, y dentro de Europa, donde estas cosas todavía es posible discutirlas bastante civilizadamente, yo creo que está avanzando un poco ese debate sobre de que es necesario cambiar, hay que cambiar, y hay que cambiar la política, porque también hay una degeneración de la vida política, la degeneración de la vida económica, y hacerlo todo junto a través del proceso europeo. Esto puede ser lento, esto puede ser complicado, pero me parece a mí que es de las pocas posibilidades de que haya unos cambios que, si no se producen, sí que nos van a conducir a todos a una situación general de conflictos mucho más graves. Este es un poquito mi punto de vista inicial, y seguiremos luego desarrollándolo como en la medida que ustedes quieran, con la mesa y en los puntos posteriores. Gracias. Gracias, Antonio. Ahora damos la palabra a Jordi Mercader, que es empresario y presidente de Miquel y Costas. Molt bé. Bon dia a tothom. Jo
començar la meva intervenció agraint-li al Cercle d'Economia i al Filop el que hagi tingut la deferència de convidar-me a aquesta taula. Decir que antes incluso de empezar, Antón me ha recordado a Luis Lluc, que fue compañero nuestro en la punta del círculo, y le quiero dedicar también, recuerdo ya, me han pasado muchos años de esto, pero es un ejemplo de lo bárbaro que puede llegar a ser un país con respecto a su mejor gente. Bien, dicho esto, quiero decirles que supongo que estoy aquí como empresario, por lo tanto, este es un cierto objeto del debate. Y quiero decirles que empezaré manifestando mi convencimiento de que el desarrollo del capitalismo y de la economía de mercado van a seguir pasando por los mismos grandes ejes de siempre. El sentido y la gestión de los productos que producimos. Y en esto es volver un poco a las bases del sistema. Y por otro lado, ofrecer esto en un marco competitivo en los mercados a los cuales suministramos estos productos. También tengo la convicción de que sobre estas mismas bases habrá que vertebrarse con mucha mayor intensidad en el futuro, mucha mayor intensidad que nunca, sobre todo por la complejidad tanto de los mercados como de los productos que vamos a generar. Por lo tanto, un primer punto que ya lo vemos en este momento y de alguna manera los empresarios lo notamos mucho, la gestión de la complejidad va a ser y es uno de los elementos críticos del desarrollo del sistema. Esta es una complejidad que crecerá y por ello nos tiene que incitar a actuar para preservar el funcionamiento de un modelo que alguien ya lo ha dicho antes, es el mejor que nos hemos sabido dar. Mejorarlo, reducir sus defectos, corregir sus trayectorias, ha sido una constante en su desarrollo, ahora es un imperativo, pero siempre ha funcionado bien. Volviendo de nuevo al principio y en primer lugar, y desde la perspectiva de los productos, aquí es donde hay que recuperar de alguna manera todo el sentido de la economía como un servicio a la comunidad. Eso es algo que ha salido ya en la mesa. Cualquier otro propósito no cumpliría con el objetivo del sistema. Este es su valor básico, pues. El otro elemento básico para los empresarios es que nos enfrentamos a la necesidad de proteger el modelo del mercado. Un modelo que tiene que, como fin, asignar eficientemente los recursos. Este es un desafío que, por lo obvio, no quiere decir que haya que evitar precisamente aquellos fallos que cuestionan y pueden condenarlo. Estos fallos derivados de las condiciones físicas en algunos casos, estructurales en otros, de la evolución que tiene el sistema capitalista a la búsqueda de la ausencia de competencia y, por lo tanto, de la corrección de esta deriva, de la falta de transparencia o de exigir grados crecientes en la capacidad de conocimiento de cómo se desarrollan estos fenómenos para poderlos corregir. El otro elemento del que se habla poco, quizá en esta mesa se ha hablado algo más, es la necesidad imperiosa del control de los responsables y de los gestores del sistema, que con su comportamiento pueden afectar, dada la sofisticación existente, a la calidad de los productos por un lado, a la eficiencia de los mercados, y que de alguna manera, en su complicación, pueden exigir gestionar con sencillez la ética general del sistema, con su responsabilidad social, la bondad y el control de los códigos de conducta que van desde la información privilegiada, los conflictos de interés y la eliminación de la corrupción. Pero regresando al principio de mi intervención, decía
que el objetivo esencial es producir bienes y servicios desde la perspectiva del retorno de las bases de la economía empresarial. Yo en este sentido tengo la deriva de ser un empresario industrial y siempre, de alguna manera, si me apuran, esa condición te marca. Te marca porque produces bienes tangibles y que van directamente a satisfacer a una comunidad, a una sociedad que los demanda. ¿Cuál es la clave desde el punto de vista de los valores de lo que produces? Yo creo que el objetivo primordial está en la capacidad de aportar elementos diferenciales en cuanto a la oferta de lo que produces, de forma que esto añada valores ciertos a la comunidad a la que sirve y que dé sentido al proyecto empresarial. Es básico, pues, poner el acento en la idea de que es imprescindible para nosotros producir valores nuevos, reconociblemente nuevos, específicos en sus utilizaciones y que cumplan con la base de que para hacer eso se necesita iniciativa emprendedora, que es al final la base del capitalismo. Iniciativa emprendedora, que quiere decir esa diferenciación y esa asunción de riesgos. Pero al mismo tiempo se necesita enfatizar la importancia del rigor del funcionamiento. Este es un elemento clave que va desde el planteamiento ético medioambiental, por ejemplo, o desde el legal al fiscal. Es un valor que debe compatibilizarse con un concepto de austeridad que haga de la calidad en los costes la condición necesaria para la viabilidad. De alguna manera estaríamos hablando de sostenibilidad. Pero el fondo de la cuestión, en este regreso a las bases industriales y empresariales, si ustedes quieren, lo encontramos que la condición suficiente habrá que conseguirla por la vía de la creatividad, de la incorporación del valor tecnológico o del desarrollo organizativo innovador. Sin cumplir esa condición, vinculada a la novedad, no hay proyecto empresarial. Hay simplemente la administración de una situación. Cambiando ahora el plano del análisis y situándonos en los mercados, hay que hacer algunas consideraciones sobre las condicionantes de la competitividad y su influencia en el posicionamiento de los responsables de las tomas de decisiones en el marco de una economía y un capitalismo, y aquí introduzco un nuevo concepto, que se caracterizan por su globalización. Así, la importancia en la que las empresas operan crece en forma determinante con la extensión de esta globalización y del conocimiento. Si en su entorno sus condiciones de funcionamiento no son homologables a las de sus competidores, entonces estas empresas se encuentran indebidamente penalizadas, distorsionadas en la utilización de sus capacidades de desarrollo y producción y finalmente afectadas a sus inversiones y al empleo. Eso quiere decir que los costes estructurales básicos deben ser semejantes a los de sus competidores y no estar afectados por las diferenciales ligados a distorsiones en los precios, en la disponibilidad de los servicios, en el entorno regulatorio que va desde la fiscalidad medio ambiente o aún a la seguridad jurídica. Pero no quiero ser negativo. A senso contrario, existen externalidades muy positivas, muchas veces intangibles, en la línea que la tradición empresarial o industrial marcan, que la cultura del esfuerzo de determinadas sociedades, en donde las estructuras de formación o investigación constituyen factores competitivos muy favorables, que hay que reconocer, impulsar y difundir, tienen un factor competitivo de gran relevancia. Cataluña es un buen ejemplo en muchos textos intangibles, si no en todos. Pero mi tercera consideración al reflexionar acerca del futuro del capitalismo gira alrededor de un elemento para mí esencial, que es la calidad de su clase dirigente. Calidad determinante en todos sus aspectos y
y variantes, y en la que los técnicos son de nuevo la importantísima condición necesaria, pero en ningún caso la suficiente. Es la cultura del esfuerzo, la de la ilusión por la creatividad, la de la capacidad de emprender, la de asumir riesgos, la voluntad de destacar haciendo las cosas mejor que los demás, las que llevan a cumplir la condición suficiente de este empresariado. Pero volvamos por un minuto a las bases y a los valores. Para explicar mi posición personal y no descubrir el Mediterráneo, y si me permiten al mismo tiempo recuperar algunos valores, creo que es bueno recordar lo que decía nuestro antiguo Código de Comercio cuando se refería al gestor propietario de las empresas. El código declaraba como principio básico que la actuación del responsable de la compañía debía asemejarse al de un buen padre de familia. Me parece que Alfredo hablaba de esto hace un rato. Yo no he encontrado una síntesis mejor para describir mi posición. Así, para empezar, el comportamiento de un buen padre de familia se enmarca siempre en el cuadro de un proyecto a largo plazo, que protege un legado que debe transmitir a las siguientes generaciones. Significa dotar al colectivo familiar de cultura y valores que le sean propios y que giren alrededor del rigor, la comprensión, pero que preservan la libertad individual y la independencia al mismo tiempo que impulsan la formación, el conocimiento y la ilusión por el futuro. Significa equilibrar los comportamientos de justicia y equidad entre sus miembros, pero desde el requerimiento del esfuerzo compartido. Todo ello para dotarlos de los medios necesarios para que, en su desarrollo, finalmente puedan cederles a tiempo la propiedad y el protagonismo, para evitándoles hipotecas de futuro, facilitarles la transición. Es para mí significativo destacar al mismo tiempo que esta estructura familiar cuida y protege a aquellos que, sin ser estrictamente familia, contribuyeron a construir el proyecto. Al mismo tiempo, destacar el cuidado con que se transmiten los valores, la solidaridad, la equidad, la importancia de la formación y, en muchos casos, un cierto cosmopolitismo a través del conocimiento del mundo con sus distintas sociedades, vitalidades, ansiedades. Esa es la contrapartida de la acentuada pertenencia a un grupo que, al mismo tiempo que incluye su corresponsabilidad con los demás, acaba valorando su entorno más cercano con todo el valor del puerto seguro, pero que reconoce su pertenencia a un mundo mucho mayor, más grande y más difícil. Es todo ello lo que lleva al reconocimiento del liderazgo de este padre de familia como elemento especial de la sociedad a la que pertenece y en la que es un referente. Su referencia es al mismo tiempo la referencia de su familia. De alguna forma, esa responsabilidad social corporativa que ahora hablamos en alguna ocasión. Y aunque sea abusar de la metáfora, me agrada recordar con su extraordinaria visión o intuición, si ustedes quieren, cuando fueron estos padres de familia los que antaño se aventuraron a trasladarse del campo a la ciudad, los que con el tiempo hicieron estudiar y conocieron el mundo a sus hijos, y los que de verdad construyeron la sociedad a la que hoy pertenecemos. Pero es el momento, yo creo, y no les voy a cansar, de sintetizar mi exposición en tres puntos para mí muy significativos. Primero, el futuro pasa por la innovación sobre la producción de bienes y servicios con economía de recursos. Sostenibilidad, energías verdes, este tipo de cosas entraría en este primer aspecto. El segundo, es imprescindible acentuar la protección del modelo de mercado para precisamente quitarle los riesgos de estar cuestionado como lo ha estado hasta ahora. Y eso con tres aspectos: con una regulación inteligente,
con un cuidado de la efectividad de la competencia y con un riguroso control de la actuación de sus gestores. El tercer punto es que el apoyo del capitalismo del futuro y la economía de mercado habrá que fundamentarlo en la clase dirigente. Yo creo que de eso se habla poco y que los empresarios, los emprendedores, son un grupo muy relevante de esa clase dirigente que condicionará el futuro. Son dirigentes cuyos objetivos, en el mejor de los casos, van más allá de la persecución del beneficio, que aceptan la responsabilidad de convertirse en referentes sociales y que aceptan el compromiso de hacer oír su voz cada vez que sea necesario. Y permítanme, para terminar, una última consideración, que es quizá un poco atrevida, pero que sentiría no explicitarla. Yo creo en un empresario socialmente activo. Diría un empresario crecientemente activo. Un empresario que apuesta por la sociedad con la que se relaciona, que apuesta con rigor por la independencia y por las personas, y un empresario que hace oír su voz clara y comprometida en un entorno del que es parte, pero en el que aún no es activo en lo que está fuera de su ámbito. Pero hace oír su voz cada vez que es necesario, sin por ello irrogarse papeles que no le corresponden. Y lo hace porque es un referente. Es este empresario, ese capitalista social y económico, comprometido con su empresa, pero también con la solidaridad, la sostenibilidad y la cultura, al que hay que reivindicar. Es su compromiso con el conocimiento, su capacidad de trasladar experiencias vitales de un mundo globalizado y asequible, su experiencia con el poder de la información, su proximidad con culturas diferentes, sus vivencias sobre desigualdades muchas veces inasumibles, lo que dará al final valor a una aportación de que este empresario, activista social, con su vivificante vitalidad, alimentará pues la esperanza y el futuro de muchos. Pues nada más y muchas gracias. Gracias, Jordi Mercadé. Pues damos la palabra a Fiona Majar Bravo, que es corresponsal de Thomson Reuters aquí. Views en Madrid. Aquí. Hola, buenos días. Primero, agradecer al Círculo y al CIDOB la invitación. Yo me pregunté que por qué me habéis traído aquí hoy para hablar de este tema, y quizás lo que puedo aportar es una visión un poco más internacional de cómo se está llevando este debate fuera de España. Y yo me enfoco más en empresas, entonces tengo también algunas ideas de cómo las empresas pueden ayudar a devolver el buen nombre, si es que alguna vez lo tuvo, al capitalismo. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué es el capitalismo? Porque normalmente es una palabra casi insultante, ¿no? con connotaciones negativas. Pero me imagino que se refiere a la economía industrial que conocemos hoy en día, que, como se ha dicho antes en esta mesa, parece ser el único modelo que a pesar de todas sus debilidades, es el que ha funcionado. Hasta ahora. En los años 50 había debates de cuál modelo podía funcionar mejor, y hemos visto que el triunfo del libre mercado, ¿no?, sobre todo a partir de los años 70, y todo eso ha parado con la crisis del 2008, ¿no?, que ha habido una crisis existencial del capitalismo, que ha coincidido con otra cosa que no hemos mencionado en esta mesa, que es el otro modelo que se está viendo en lo que se llama el capitalismo del Estado, que estamos viendo en los países Brasil, China y Rusia, que en la última década han ido a un crecimiento muy, muy elevado, con una fórmula bastante distinta a la que estamos acostumbrados en el mundo occidental, donde utilizan herramientas del capitalismo, pero para un poco para una promoción de un Estado con unas empresas de Estado muy potentes. El accionista, por ejemplo, en China es accionista mayoritario de las empresas más grandes que hay en el país. Pero no solo es en China, también vemos en empresas de petróleo, que es otro sector que yo miro bastante,
las 13 compañías más grandes de petróleo tienen el 3/4 de las reservas del mundo y son todas propiedades del Estado. Pero no es solo petróleo, también en otros sectores como la banca. Vemos bancos en Rusia muy grandes, en aerolíneas, en los países del Emirato Árabe y en productos químicos en Arabia Saudí. El Economist, de hecho, hizo un suplemento en el 2012 ya mirando cuál es el futuro de este capitalismo del Estado y como era de prever, pues ven algunas debilidades, como puede ser que este tipo de capitalismo no lleva a la innovación, como habías planteado antes, que es un elemento importante del capitalismo. Pero bueno, no me voy a enfocar en las debilidades de esta nueva fórmula, solamente pues poner en relieve de que existe, ¿no?, otros modelos que están ahora en uno de los países más grandes. Un poco volviendo a la crisis actual en el mundo occidental. Y yo creo que es bastante relevante el hecho de que ya se ha mencionado en esta mesa que el libro del año del Financial Times es el libro de Thomas Piketty, el Capital en el siglo XXI, que ha vuelto a poner la desigualdad, yo creo, firmemente en el debate público. Y su tesis, básicamente, brevemente resumida, es que no hay una tendencia a la igualdad, al revés. Lo que se vio después de la Segunda Guerra Mundial fue la destrucción de la riqueza heredada entre 1914 y 1945, y ahora parece que el ratio de riqueza sobre ingresos está volviendo a subir. La desigualdad se está acentuando. Y la estadística quizás más llamativa que hay en el libro es que el top 1% de Estados Unidos se ha apropiado del 60% del crecimiento de ingresos del país entre el 77 y el 2007. Una de las otras conclusiones también llamativas es el surgimiento del supermanager en Estados Unidos, que es básicamente explica en gran parte por qué ha habido tanta desigualdad. Es la remuneración de los directivos en Estados Unidos y lo que él llama el retorno del capitalismo patrimonial en Europa. ¿Y por qué ha habido un crecimiento tan increíble de los salarios de los directivos? Es básicamente porque, como él explica, que al haber bajada de impuestos, pues eso incentiva a que negocies, a que te paguen más porque te quedas más con más de esas ganancias. Entonces, es en sus conclusiones, que él, como se ha apuntado antes, son no muy prácticas, es que ¿qué se hace? Pues subir impuestos a los ricos, ¿no?, y hacer un impuesto global al patrimonio. Bueno, pues su libro, es verdad que ha tenido varias críticas, entre ellas en el Financial Times, que los datos que había utilizado Piketty no, en realidad no reflejaban esta tesis de la desigualdad, y al tener todos sus datos en hojas de Excel, pues varios periodistas del Financial Times entraron y vieron algunas debilidades, pero hay algunas otras cosas, muchas críticas, pero aún así yo creo que es un libro muy importante que un poco refleja, como se dice en inglés, the sign of the times, que es la desigualdad provocada por la crisis. Pero no solo es Piketty el que habla de la desigualdad y de los impuestos. El FMI en febrero de este año también sacó un documento donde decía que había que tener impuestos más altos, y antes lo había hecho la OCDE en el 2011. Lo que está claro es que una mayor igualdad podría ser bueno para la economía. Pues si de una manera muy simple de pensarla y quizás demasiado simplista, si más dinero en el bolsillo de las clases trabajadoras, seguramente llevaría más consumo y puestos de trabajo que si están en una cuenta corriente o una cuenta en Suiza. Sin embargo, esta solución de más impuestos no es una solución que sea muy popular o que le guste a todo el mundo. De hecho, los impuestos han bajado en la OCDE desde el 66% en el 81 al 43% actual a las rentas más altas. Y en la crisis solo ha aumentado un 2%, a pesar de los déficits brutales que hemos visto. Entonces, ¿por qué no es popular o no hemos visto más subidas de impuestos? Pues hay los que piensan que no es una falta de solidaridad, pero
parece que la gente pues simplemente no se fía que el gobierno o que los gobiernos sepan determinar cuál es una distribución justa de esos impuestos, o que no saben, que no son capaces de manejar los impuestos adicionales. Yo, desde luego, una de las cosas, siendo periodista aquí en España, más llamativas es la poca recaudación, de hecho, que hay de impuestos en España, a pesar de tener tasas muy altas. Pues parece ser que aquí en España tampoco la gente piensa que pagando más impuestos es la mejor forma de redistribuir los ingresos. Entonces, si esto es cierto, que igual los impuestos no es la mejor manera de redistribuir las rentas, ¿qué se puede hacer? Pues hay un profesor en Estados Unidos de ciencias políticas que se llama Jacob Hacker, que propone una distribución más justa simplemente bajando los salarios a los ejecutivos. Entonces, pensar antes de en vez de pagarles mucho y luego poner impuestos muy altos, simplemente pagarles menos. Esto, en el fondo, hemos visto que ha empezado a haber conciencia de estas remuneraciones de ejecutivos, sobre todo hemos visto en Estados Unidos, en Coca-Cola, por ejemplo. Yo ayer mismo estaba escribiendo sobre una empresa en el Reino Unido, BG, la antigua British Gas, que habían contratado al consejero delegado de Statoil y le habían prometido unas acciones valoradas en 12 millones de libras, aparte de su salario base, que incluía otras 12 millones. Y al final hemos visto que los accionistas de BG no estaban dispuestos a pagarle esto, y a pesar de esto, él ha decidido quedarse en la compañía o ir en marzo, que iba a empezar en marzo. Aquí en España hemos visto que yo creo que hay este problema perdona que me esté enfocando en los salarios de los ejecutivos, pero creo que es importante porque es un foco de malestar en la sociedad. Antes se mencionaba de que había, creo que Belén, que le estabas diciendo que contra los bancos y las grandes empresas en España, porque aquí se ha visto que han tenido efectivamente unas retribuciones muy altas, y eso, bueno, está cambiando porque ahora tienen que publicar, ¿no?, que cuánto ganan. Lo que se echa en falta es quizás accionistas un poco más responsables, como estamos viendo más en Inglaterra y en cierto modo en Estados Unidos, a pesar de que ahí el ejecutivo de BG ganaba bastante menos que todos sus equivalentes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Algo se tiene que hacer, porque como hemos mencionado antes, el surgimiento de Podemos no es un caso aislado, ¿no?, en España. Estamos viendo cómo está ocurriendo en otros países como el Reino Unido, Francia, Italia. Y esto está llevando a una crisis de decir qué se puede hacer o primero, ¿es bueno?, y qué se puede hacer para volver a conducir ese descontento que como mencionabas, que existe ahora en la sociedad. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es seguir indagando en la recuperación económica, que no es suficiente, porque como se ha mencionado antes, en el Reino Unido hay un crecimiento bastante alto ahora mismo. Sin embargo, ves que hay un partido que es el UKIP que ha surgido a pesar de que no les va tan mal. Entonces, eso lleva al segundo remedio que también se ha mencionado aquí, que es los políticos tienen que ser más, como dicen en inglés, más accountable, y tienen que darse cuenta de que ha habido una especie de, sobre todo en España, con el tema de los casos de corrupción que ha habido, que ahora mismo hay una desconfianza bastante elevada con los políticos, y yo creo que está en sus manos intentar reconducir
ese descontento, porque el populismo es muy bueno en conducir ese descontento, pero no es tan bueno a la hora de aportar soluciones, por lo que vemos ahora, porque yo creo que Podemos está bastante verde y es posible que... Yo creo que está por ver a ver qué propuestas hace, ¿no? No se debería de por sí decir que todo lo que, como algunos han hecho, es un disparate. Creo que tenemos que escuchar a ver qué soluciones pueden poner en la mesa. Y eso es todo, esa es toda la intervención. Muchas gracias. Fiona, pues vamos a cerrar esa ronda con la intervención de Luis Moneda, filósofo y periodista. Y algo más. Gracias, Jordi. Muchas gracias. Vamos a ver, con el carácter un poco telegráfico que la situación impone, algunas cosas sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, ¿no? Yo parto del principio que anunciaba Antón Costas de que hablar de capitalismo así, en general, es muy difícil, porque hay infinidad de capitalismos. Si estando tan cerquita entre el capitalismo renano alemán y el capitalismo inglés ya hay tanta diferencia, imagínate si metemos en el mismo saco a China, a Brasil, a lo que sea, ¿no? Es una obviedad que el capitalismo se ha globalizado, pero se ha globalizado de maneras muy distintas. Y parto también de una idea de Ferdinand Braudel que me gusta utilizar, que es que el capitalismo, dice Braudel, privilegio de unos pocos, es impensable sin la complicidad de la sociedad. Por tanto, es muy importante todos los señales que nos aportaba Belén Barreiros, ¿no? Porque como todo, necesita legitimidad para continuar, ¿no? Yo creo que nosotros vivimos un poco a veces confundidos y con una cierta melancolía de un periodo muy excepcional, que es el periodo de las llamadas 30 gloriosas, en que los países de la Europa democrática se alcanzaron unos niveles de igualdad sin precedentes, pero claro, jugaban con mucha ventaja, es decir, jugaban con la ventaja de que prácticamente tenían el monopolio del consumo de energía, por tanto podían hacerla barata, tenían prácticamente, exagero, que simplifico, pero vaya, junto con Estados Unidos, por supuesto, el monopolio de la invención y de la tecnología, y además tenían la capacidad intimidadora sobre las clases dirigentes del miedo a la Unión Soviética. En la suma, por tanto, era una situación muy favorable a costa de otra mucha gente, a costa de casi todo el resto del mundo. Por tanto, hay que ir un poco con cuidado con este espejismo que a veces nos hace leer con cierta melancolía las cosas que están pasando. El hecho es que después han pasado cosas muy importantes. Ha habido, como cada vez que hay un gran salto en la historia de la humanidad, y esto no podemos olvidarlo, un cambio tecnológico de una enorme envergadura. Sin las tecnologías de la información no estaríamos hablando, por ejemplo, del paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero con la potencia con la que se ha producido. Parece que es una obviedad, pero no podemos olvidarla, ¿no? Esperemos que ahora viene otra de mucho mayor, que es la tecnología de las tecnologías de la vida, las tecnologías bio, que aquí sí que todo va a quedar pequeño hasta lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Por tanto, este cambio de esta envergadura no se puede desdeñar, ¿no? Pero lo que hemos visto inevitablemente en este proceso de cambio de la hegemonía, digamos, del capitalismo industrial, la hegemonía del capitalismo financiero, hemos visto un cambio de modelo de gobernanza. Y es por aquí donde me introduzco en lo que podríamos llamar el presente. He dicho que empezaba por el pasado, ahora entro en el presente, ¿no? Desde el punto de vista de la relación entre capitalismo y democracia. La relación entre capitalismo y democracia siempre es un equilibrio precario, quizás esta es su gracia, digamos. En un lado el capitalismo impera el principio de desigualdad, diciendo lo rápido, el que gana se lo lleva. En el otro lado, en el de la democracia, impera el principio de la igualdad de derechos de todos. Por tanto, siempre será un equilibrio precario, y quizás esta sea su gracia y la posibilidad de que más o menos ha ido durando, aunque no olvidemos, hay mucho capitalismo y democracia en el mundo, muchísimo. No olvidemos, porque a veces parece que capitalismo y democracia son dos cosas como si fueran juntas, ¿no? Entonces, claro, hay una gran ruptura a principios de los 80, en parte fruto de lo que estaba diciendo ahora, ¿no? De esta ruptura tecnológica tan considerable, con efectos además sobre la misma especie humana. No olvidemos que somos un ser analógico,
costará adaptar un ser analógico a la cultura digital y seguramente que tardará tiempo a algunas generaciones a que se cumpla definitivamente, ¿no? Y en este proceso me parece que es interesante ver la evolución, ¿no?, desde de lo que podríamos llamar el modelo socialdemócrata al modelo mal llamado neoliberal, pero como que todo el mundo lo llama así, pues no me queda más remedio. No me gusta nada emborronar la palabra liberal con esto, pero se ha instalado y no voy a cambiarlo yo solo, ¿no? Siguiendo un poco un texto de Klaus Hoffe muy interesante, el modelo socialdemócrata, bueno, condicionaba los procesos económicos a las decisiones políticas, daba voz a las clases populares para asegurar redistribución y equilibrio social, y aquí jugaban un papel determinante los partidos socialdemócratas y demócratas cristianos como mediadores. Desgraciadamente, la socialdemocracia está en un momento extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque en el nuevo lugar no ha encontrado, en el nuevo modelo de gobernanza, no ha encontrado la función mediadora. Y al no encontrar la función mediadora, cada vez se la confunde más con lo que tradicionalmente llamamos la derecha. En cambio, el modelo liberal viene a incidir en la incompetencia de la política para actuar sobre los mercados, en desacreditar al Estado, en darle un papel auxiliar de proveedor de determinados servicios, cada vez menos de infraestructuras y de garantías policiales y judiciales fundamentalmente, convirtiendo además al mismo tiempo en sospechosas las demandas de participación y de movilización social y estimulando la pasividad y la indiferencia. Esto fue lo que ocurrió durante los años 80, 90 y parte de los 2000, hasta que la crisis económica hizo saltar esta fantasía. Las crisis siempre tienen un cierto elemento revelador y aquí se puso en evidencia todo lo que se había acumulado debajo de esta especie de ilusión, de utopía. Yo a veces digo que la utopía había cambiado de bando, que era, en el fondo, se expresaba como la utopía de una sola inmensa clase media. Nos acabamos creyendo que había una inmensa clase media, unos pocos arriba, que ya sean unas élites que se estaban yendo a su bola, y una inmensa clase media que tenía los mismos inspiraciones, los mismos deseos, los mismos objetivos, y finalmente solo se diferenciaba en las marcas. Unos compraban en Zara y otros en Vuitton. Pero finalmente parecía que todo era un mismo mundo. Insisto, hablo de Europa fundamentalmente. ¿Qué pasó? Con la crisis este velo se cayó y esta clase media se partió en dos. Los que consiguieron conservar el trabajo, en cierto modo integrados, y los que lo perdieron y se vieron al borde de un abismo, algunos en la marginación, que pensaban que ya no les ocurriría. Por tanto, esta utopía, la utopía de la economía sin límites, del capitalismo sin crisis, la utopía, siempre que se pierde la idea de los límites, acaba pasando algo grave, se hundió. Y ahora estamos en este punto. Claro que en este mundo hay un enorme, en este punto hay un enorme malestar. Claro que hay una enorme sensación de que las cosas no van y que hay que hacer algo. La preponderancia de la acumulación, del provecho, de la competencia sin límites, del mercado sin control, frena la redistribución y el reconocimiento. Los ciudadanos se resienten de ello. La fractura entre los élites y la ciudadanía aumenta, crece. Las desigualdades amenazan la cohesión social. El ciudadano pierde voz y no se le da respuesta adecuada a sus preocupaciones. Incluso si es necesario, se hacen repetir unas elecciones como se hizo en Grecia. O se coloca a un presidente del gobierno que no ha elegido a nadie, como se hizo en Italia. Por tanto, se produce un desajuste en el sistema. Los gobiernos pierden el control sobre el sector financiero, sobre las políticas fiscales, y los ciudadanos pierden el control democrático del gobierno. ¿Qué pasa entonces? La soberanía no la ejerce la ciudadanía, sino poderes externos al sistema político. ¿Y quién es el cabeza de turco? ¿Quién paga? La política. La democracia se nos ha puesto de cabeza abajo. Es decir, ¿a quién están mirando los gobiernos cada día? ¿A los ciudadanos? No. A los movimientos de los mercados. ¿Esto es un sistema democrático? Aquí tenemos un problema. Y en este punto me parece que es el punto en el que estamos. Hay aquí una perversión muy interesante, ¿no? O por lo menos una enorme habilidad que se ha producido en el sistema. De pronto nos encontramos con dos mitos: la meritocracia y el político culpable. Es decir, se ha conseguido convertir en valor no, no la,
explotación por otro, sino la capacidad de explotarse a sí mismo, que ya es el rizo al rizo del sistema, y segundo, el político se ha convertido en un chivo expiatorio. Cuando era pequeño, ¿os acordáis? Aquellas las caricaturas eran del burgués con panza y un puro. Ahora no, ahora las caricaturas, yo no he visto, no, hace muchos años que no he visto una caricatura de un empresario, la caricatura es del político, el chivo expiatorio es el político. Y en cambio, yo tengo la sensación de que no hay ninguna posibilidad de avanzar en las direcciones que, con un optimismo que me gustaría compartir, habéis presentado algunos, que el retorno y la recuperación de la política, que la política recupere y consiga autoridad. Me parece que no hay otra posibilidad. Si no pasa por aquí, pues seguiremos avanzando hacia unas formas de autoritarismo postdemocrático que me resulta difícil de precisar en este momento. Y acabando ya, porque seguro que me he alargado más de la cuenta como tengo por costumbre, el futuro. Sobre el futuro, solo un ejemplo que me parece interesante, sacado de un libro que recomiendo mucho, que es el libro de Sharon Lanier, ¿Quién controlará el futuro? La pregunta es esta: si queremos saber el futuro del capitalismo, tenemos que saber quién controlará el futuro. Sharon Lanier, que es uno de los grandes de Silicon Valley, una mezcla de tecnólogo, músico, escritor, filósofo y todo lo que queráis, en ¿Quién controlará el futuro? Expresa su insatisfacción porque el resultado del Internet y de las redes sociales no ha sido el esperado. Es de momento, él abre expectativas de futuro, ¿no? Y dice, bueno, tenía que ser el gran escenario de la descentralización, de la irrupción de todas las voces, de la diversidad, de la capacidad de introducir cada cual su presencia, sus mensajes en el mundo a través de aquí. Y ha resultado que la consecuencia ha sido una concentración inmensa de poder. ¿Y qué pasa en la red? Todos volcamos miles de millones de cantidad de información cada día. Estos miles de millones de cantidad de información cada día sirven para un enriquecimiento descomunal de una docena de empresas multinacionales sin que ninguno de los que ha volcado información allí dentro reciba ni la más mínima compensación económica. Quizás alguna psicológica, el narcisismo siempre compensa, ¿no? Claro, estos son los que controlarán el futuro. El capitalismo será controlado por estos, el que tenga en casa el más superpotente de todos los servidores, que en el fondo es esto, los algoritmos que pasan a través del más superpotente, el que tenga el más superpotente de los servidores, si las cosas no cambian, controlará el futuro del capitalismo y así será el capitalismo. Gracias. Muchas gracias, señora Moneda. No estamos consiguiendo aumentar la productividad ni tan siquiera mantener la que nos habían dejado los predecesores, los presidentes y Alfred Pastor, pero entonces la sugerencia del presidente Cidob, yo como ejecutivo que no quiero poner en riesgo mi salario, voy a director de Cidob, vamos a tomar un ahora sí el café y luego seguimos con la... Pues llevamos media hora. Vamos con media hora de antelación, ¿no? Con media hora de adelanto. Ya. Vamos con media hora de adelanto. Sí. No, no, muy bien. Tu salario no. Espero que no hemos pagado. Para todo lo demás.